Bien, el número de contagios de la última semana y también la situación que prevalece en hospitales ha hecho que las autoridades de salud tomen determinaciones más fuertes, hablando de sobre todo la actividad en Nuevo León. Precisamente para hablar de esto, ya le decíamos que es confinarse de nueva cuenta, pero los fines de semana, el tener horarios para que no salga la gente por la noche y también de nueva cuenta regresar a la actividad de los restaurantes. Le agradecemos, como siempre, al doctor Manuel de la Oca Basso, nos tome la comunicación para explicar más a detalle estas determinaciones. Doctor, qué gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, Josué, saludo con mucho afecto a todo tu auditorio. Gracias. Pues sí, para que nos explique. Como mencionas, el día de ayer sesionamos en el Consejo de Seguridad en Salud y hoy tendré una reunión con el gobernador y los alcaldes más tarde para platicar de algunas de las recomendaciones que hicimos en el Consejo de Seguridad en Salud. Obviamente tenemos que implementar acciones que nos ayuden a reducir la movilidad sin necesidad de detener o retroceder en la reactivación económica. Tenemos que implementar acciones que nos ayuden a reducir los contagios, que no afecten la economía, porque que continúen operando las empresas o los centros de trabajo que cumplen con los protocolos de reactivación, las empresas esenciales, y pues seguirnos cuidando. Efectivamente vamos a tratar de disminuir la movilidad prácticamente de las personas los sábados y domingos, y pues también si no hay nada que hacer de 10 de la noche a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, pues también vamos a decirle a las personas que permanezcan en su casa. Observo que muchas personas han tomado con relajación las medidas de prevención, que andan en reuniones, en fiestas, en carnes asadas, en quintas, y pues eso no es posible porque la ocupación de los hospitales se está incrementando, los directores de los hospitales privados y públicos y un servidor estamos muy, muy preocupados, porque no queremos lo que nos pasa, lo que le pasó a otros países, a otros estados de la Unión Americana como Nueva York, que tuvo que pues tener cámaras frías en trailers refrigerados y situaciones más drásticas que nos duelen mucho. Tenemos que seguirnos cuidando, permanecer en la casa, y si vamos a salir, pues aprender a convivir con el virus. A ver. Salir con protección, con cubrebocas, con careta, con medidas de protección. Doctor, más allá de una mera invitación a la ciudadanía al aislamiento el fin de semana y a confinarse también durante la noche con un horario estricto de 10 de la noche a 5 de la mañana, ¿cómo se va a hacer? ¿Habrá, esto se puede confundir como un toque de queda, ¿no? Hablando de los horarios, ¿o cómo será? ¿Cómo invitar a la gente o qué se va a hacer por parte de ustedes como autoridad? Sí, vamos a tener una reunión ahorita con el gobernador y con los alcaldes para implementar todas esas acciones. ¿Cómo le vamos a hacer? Si va a ser alguna amonestación, alguna sanción administrativa, ¿cómo vamos a llevar a cabo todas las acciones para que las personas permanezcan en casa? No es, Josué, un toque de queda, eso es una suspensión de la movilidad de manera total y eso es por decreto presidencial. Aquí es una acción que nos permita reducir la movilidad de las personas. Hay algunas personas que no tienen nada que hacer en las 10, 11 de la noche y andan en la calle, andan en, pues en ocasiones, desafortunadamente, lo tengo que decir, en antros o en restaurantes sin guardar la sana distancia, sin cubrebocas, sin medidas de protección, y eso es un riesgo importante para la salud de todos los neoyorquinos, de todos, porque esas personas nos pueden contagiar a nosotros, contagiar y fallecer, porque no existe una medicina, un tratamiento, un antiviral efectivo que mate el virus. La enfermedad se comporta muy diferente en una persona que en otra. Hay personas que les da en forma leve, pero hay personas que les da y fallecen. Y no sabemos cómo se va a comportar el virus en cada persona. Ese es el riesgo y es la preocupación de un servidor y de todos los que trabajamos en el sector salud. Insisto en los detalles, doctor, porque esos son importantes de qué es lo que se va a proponer entonces en esta reunión de hoy por la mañana, en un par de horas más que ya nos decía, porque habla entonces de una restricción de negocios
para el fin de semana y también el horario después de las 10 de la noche, o hacia quién va dirigido y también de quiénes se van a apoyar para que esto se cumpla? Nos vamos a apoyar de los poderes del Estado, del Poder Legislativo, de los diputados, del Poder Judicial, de los municipios, de la Fiscalía General y de los órganos constitucionales autónomos del Estado de Nuevo León, entre ellos la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todas las dependencias de gobierno vamos a trabajar, apenas lo vamos a presentar al gobernador y a los alcaldes. Yo haré ese comunicado el día de hoy a las 3 de la tarde en la rueda de prensa, ya prácticamente el resumen y la explicación de cada una de esas acciones. El pico que ayer se alcanzó de 693 casos en las últimas 24 horas, ¿era pronosticable? Es decir, ¿ustedes esperaban esos números o pudiera incrementarse más? ¿Cuáles son las reservas que ustedes tienen hablando de expectativas de casos por día en Nuevo León? Sí, lo esperado es que se incrementen más el número de casos y seguimos con esta relajación en las medidas de prevención y sin disminuir la movilidad. Los expertos en salud, ellos piensan que vamos a tener un incremento mucho, muy superior a ese número de casos y pacientes hospitalizados. Y el riesgo es que se nos saturen los hospitales privados, los hospitales públicos, y no vamos a tener lugar donde atendernos. Sobre ese aspecto en particular, implementar también otros lugares para atendernos. También ya estoy viendo la posibilidad de ver espacios en Sintermex, en el Macrocentro Comunitario de la Independencia, el Parque Niños Héroes. Pues son áreas que no son las más adecuadas para atender pacientes con COVID, pero si es necesario lo vamos a implementar. Ese plan entonces es porque pues entonces sí se pronostica que la capacidad en este momento o a corto plazo, la capacidad hospitalaria se incremente considerablemente, es decir, de manera grave. El pronóstico, si no nos cuidamos, es que sí se incremente el número de ocupación hospitalaria y tenemos que actuar de esa manera, implementar medidas drásticas, medidas que pues nos duelen porque se puede afectar la economía, pero es más importante la salud. La salud no tiene precio, la salud es lo más valioso que tiene el ser humano. Desafortunadamente no la valoramos cuando la tenemos, pero cuando estamos a punto de perderla, un servidor que tuve un accidente y que estuve a punto de perder mi vida, pues valoro enormemente eso y platico todos los días con pacientes con COVID y la verdad están pues sumamente angustiados, no son visitados por su familia y pues en cuidados intensivos algunos de ellos en situación crítica. Doctor, ¿con esto entonces pudiera dar marcha atrás a la reactivación económica, es decir, que los negocios vuelvan de nueva cuenta a cerrar? Si no nos portamos bien, sí vemos esa posibilidad. Si nos portamos todos bien y seguimos las recomendaciones de salud, pues continuaremos con la economía. Eso lo platicaremos más tarde y lo daré a conocer en la rueda de prensa de las 3 de la tarde. Y el tema del transporte también ha sido algo muy, muy criticable o incluso hasta polémico porque pues funcionarios también del gobierno del Estado dicen que no es tan grave la situación del transporte, hablando de contagios. ¿Usted considera entonces que sí hay que volverlo a tomar en serio? Sí, obviamente hay que reforzar el uso de cubrebocas obligatorio. Ya hablé con Noé Chávez del Instituto de Movilidad para que toda persona que no tenga cubrebocas y bien puesto, bien colocado, que le cubra la nariz y la boca, que no lo suban en los camiones, que no lo suban al metro. Incluso va a haber policías vigilando esa situación. El gobierno del Estado va a participar también en la repartición de cubrebocas para la población, pero es muy fácil, todos podemos hacerlo de telas, como un servidor lo ha hecho con camisas viejas, que se puede hacer muy fácilmente un cubrebocas. Eso nos ayuda a disminuir el riesgo de infección. Definitivamente el pretexto no puede ser el que haya o no haya cubrebocas, si se puede hacer en casa, es nada más el uso que nosotros nos comprometamos. Ahora, doctor, hay otro caso también en polémica y es el cuestionamiento que se ha hecho a esta reforma pues de una manera de sancionar penalmente los contagios deliberados.
¿De qué manera, si nos puede detallar, se puede denunciar o se debe denunciar esos casos? Es decir, porque ha generado precisamente esos cuestionamientos. ¿Cómo se puede denunciar que efectivamente fue un contagio deliberado? Debemos de hacer una denuncia en el CODE, y la Fiscalía del Estado le va a dar seguimiento. Existen, desafortunadamente, algunas personas que ya saben que tienen esta enfermedad y de manera dolosa pues andan contagiando a más personas. No dicen, y algunas de esas personas no creen. Un servidor me ha tocado hablar por teléfono con algunas personas que me dicen que los alcaldes o las alcaldesas que tienen COVID y andan en su municipio. Consigo el teléfono, le llamo y me dicen: doctor, pues es que yo no creo en esa enfermedad, me hicieron la prueba, salió positivo, pero pues nada más tengo dolor de garganta y secreción nasal, y yo no tengo esa enfermedad y pues yo no me voy a guardar. Entonces ahorita ya hay una nueva publicación en el periódico oficial del Estado donde se implementan medidas estrictas, que es una denuncia a través del CODE, y puede ser cárcel por 3 años o incluso multa. ¿Cómo se puede comprobar esto? Es decir, ¿va la Secretaría de Salud a participar en la investigación con la Fiscalía? Claro, nosotros también estaremos en coordinación con la Fiscalía para presentar las pruebas, para ayudar a cuidar la salud de todos los nuevoleoneses. Es algo serio, debemos de ser responsables, de tomar conciencia que esta enfermedad nos puede matar y seguir trabajando todos en coordinación y en medidas de prevención. En cuanto a dónde se adquiere el virus, se adquiere en todas partes. El virus está en las calles, en las plazas comerciales, en los eventos sociales, en las carnes asadas, en las reuniones familiares, en el transporte, en el aeropuerto, en muchas partes está el virus, y muchas personas, si les pregunto, no saben dónde adquirieron el virus, porque hay un periodo de incubación que, si bien el promedio son 5 a 7 días, a veces el promedio del periodo de incubación se hace más largo y puede ser hasta 14 días. Pues preguntarle a una persona qué hizo hace 7 días, qué hizo hace 8 días, hace 9 días, pues a veces las personas no saben y pues dicen: pues es que yo en la mañana fui a trabajar, en la mediodía pues salí, fui a comer a la casa, luego me fui a una reunión con mis amigos, al otro día pues no me acuerdo, y la verdad es difícil en este momento de la pandemia saber dónde adquirieron el virus algunas personas. Doctor, a su consideración y hasta este momento, ¿viene lo peor para Nuevo León o ya viene lo mejor en este momento como estamos? No, viene lo peor, vienen tiempos más críticos y hay que estar preparados, pero necesitamos la ayuda de toda la sociedad. Si ellos no se cuidan, nadie los va a poder cuidar. Ellos cuídense en su casa, nosotros los cuidamos en los hospitales, pero es mejor estar en la casa que estar en un hospital conectado a algún ventilador. Bien, pues estaremos atentos entonces a lo que de esta reunión resulte el día de hoy y, claro, lo que se anuncia a partir de las 3 de la tarde en la ya acostumbrada conferencia de prensa. Doctor Manuel de la Oca Bastos, gracias por la comunicación y la aclaración de todos estos puntos. Al contrario, saludo a todo el auditorio y vamos a seguir conjugando el verbo cuidar. Yo me cuido, tú te cuidas, él y ella se cuidan, nosotros nos cuidamos y todos nos cuidamos. Es la única manera. Gracias, doctor. Hasta luego, muy buen día. Saludos a todo el auditorio. Igualmente.